La situación en la eurozona supone el mayor riesgo para la economía global. Los responsables de la OCDE, el club de los países más industrializados del mundo, no dudaron en señalar los problemas en la moneda única en sus perspectivas económicas a la baja. Por ello, elevan los pronósticos para Estados Unidos, disminuyendo el de los europeos. Hasta hace pocas semanas decíamos que los llamados riesgos laterales habían desaparecido, argumentó el economista jefe Pier Paolo Padoan. Pero la economía global y especialmente la eurozona, que se mantiene como la más significativa área de riesgo, se ha desplazado hacia el precipicio. Las cosas han empezado de nuevo a deteriorarse. Para este año, la OCDE prevé un crecimiento negativo en la eurozona del 0,1%. El crecimiento positivo vuelve en 2013 con un 0,9%, pero acompañado de un paro en aumento que supera el 11%. En el caso español, el 1,6% de retroceso está en la línea de lo que prevé el propio gobierno, pero en cambio para 2013 lo sigue situando en un 0,8% negativo, allí donde el Ejecutivo de Rajoy espera que ya se produzca crecimiento. Por estos motivos, la OCDE es partidaria de que se reequilibren las reformas entre los países del norte y del sur de Europa.